Muy buenas noches, El Salvador. Un placer, señores, levantar el telón, iniciando la semana y disfrutando la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. En segundos estaremos conversando con nuestros panelistas, el señor Paul Steiner, ya lo habíamos anunciado que esta noche iba a estar con nosotros, al igual que el señor José Portillo. Usted ya los conoce, al igual que nos acompaña Bessie Ríos. Señores, estaremos conversando sobre las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, donde se instruye al señor Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a que se retire de este ente contralor hasta que resuelva la Sala de lo Constitucional. Posiciones encontradas, por supuesto, el partido FMLN no se hizo esperar en el apoyo y, por supuesto, en no estar de acuerdo con esta resolución. Por otro lado, se habla de una votación interna en el tribunal cuando ya la sala dijo ya no va más por el momento. Entre otros tópicos, esta noche conversaremos en segundos. Antes, producción, acompáñeme. Me desplazo y les presento la pregunta para que usted, por supuesto, participe. Dice así: la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el magistrado Rivas del Tribunal Supremo Electoral podría terminar en un posible fraude electoral para los próximos comicios electorales. Un 64% dice que sí, que hay posibilidades. Un 36% que no, no va a afectar en nada. 59 votos sin haber iniciado la entrevista. 8 en punto. Nos incorporamos, don José Portillo, más tarde apuntan. Un placer, señor. Un placer, ¿cómo? Buenas noches, gracias por la invitación. Ya tuvo tiempo allá afuera en la acera platicando con los señores. Nunca está de más prepararse un poquito. Buenas noches nunca a todos los que nos ven. Nunca es suficiente. Perfecto, que leer. Así me decían antes a mí. Don Paul Steiner, ¿qué pasa, ni a ver si todo bien? Yo un gusto, don Paul Steiner. ¿Cómo gracias está? Por tenerme aquí otra vez. Gracias a usted por acompañarnos. Bien sonriente ha venido esta noche, un placer. Si la gente supiera lo que me está hablando. Qué simpático el atuendo que anda esta noche, bonito. Gracias. Sí, bien tierno, bonito. Combina con tu camisa. Es cierto, fíjense que nos pusimos de acuerdo. Tiene razón. Arrancamos, señores, producción, por favor, con el tradicional collage de las noticias que hemos preparado esta noche para que nuestros invitados, por supuesto, puedan analizar los tópicos que le vamos a presentar a continuación, al igual que usted. Arrancamos, dice así: Sala de lo Constitucional, Ulises Rivas arriesga la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral. Resolución de sala contra magistrado Rivas es abusiva y excesiva, dijo Eugenio Chicas. FMLN acusa a embajadora de Estados Unidos y a la sala de hacer proselitismo a favor del partido Arena. Presidente vuelve al tema de impuestos y habla de nuevo del vinculado al patrimonio. Gasto grueso en seguros que tiene la Asamblea Legislativa, no el gobierno, justifica Roberto Lorenzana. Sánchez Serén se compromete a estudiar reforma de pensiones propuesta por Iniciativa Ciudadana. Los impuestos le dan temor solo a los que más tienen y no contribuyen, dijo el presidente Serén. Mil hogares perderán el subsidio al gas propano. Corte de Cuentas de la República no combate la corrupción, dice Fusade. Se acaban de llegar. Diputado López Cardoza deberá responder por 1.3 millones de dólares. Y la Fiscalía ya enfila la acción penal. Nunca recibí un cheque de Capres, dice el señor Antonio Lemus Simón. Nos incorporamos, señores, rápidamente. Inicio con usted, José Portillo, conversando acerca de la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde aparta al señor Ulises Rivas, magistrado. Le ordena que no puede seguir al interior de este ente colegiado. La sala ya dijo que está poniendo riesgo la imparcialidad de este. Sin embargo, han salido voces en defensa, pero la sala no resuelve. Únicamente, como una medida cautelar, lo hace a un lado esperando la resolución, que para muchos es más que inequívoca, porque tarde o temprano se va a tener que ir del Tribunal Supremo Electoral. Arrancamos con usted, por favor.
Mire, en primer lugar, Sergio, yo creo que tenemos que regresar a los principios de la República, ¿verdad? Y uno de ellos es la independencia de poderes. Entonces, todo esto que hace Eugenio Chicas en su calidad de secretario de comunicaciones del Ejecutivo está mal. Él no tiene por qué estar opinando. Eso se llama injerencia en otro poder del Estado. Y, como le repito, la base de la República, del sistema republicano, es la independencia de poderes. Entonces, está mal. A él no le puede gustar, bueno, que lo comente con sus amigos, pues, pero en televisión y en su calidad de funcionario, él no lo puede hacer. Igual Medardo lo hace mal, pues recordémonos que Medardo pertenece al legislativo. Entonces, como miembro del legislativo, tampoco está autorizado a estar opinando sobre lo que hacen los otros órganos del Estado. No les tiene que gustar, tienen que respetar, que es una cuestión totalmente diferente, ¿verdad? Eso en primera instancia. En segunda instancia, Sergio, nosotros en el país hemos vivido en un sistema donde los partidos se reparten las cuotas de poder de ciertos órganos, ciertamente los órganos contralores, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo Electoral es un ente que administra elecciones y por ende buscan controlarlo. Entonces, que haya una acusación contra un magistrado de ser parte del partido FMLN, eso no es raro. Y la pregunta no es si se está violando un derecho de él. La pregunta es si los derechos de la mayoría de salvadoreños, de los 6 y pico millones de salvadoreños que no somos funcionarios, están por encima de ese derecho, porque todos merecemos ir a un juicio imparcial. Digamos, ellos son un tribunal. Entonces, ellos tienen que ser imparciales a la hora de administrar la justicia electoral. Ahora, ayúdeme a entender un par de cosas, porque dentro de un sistema democrático como las resoluciones de un tribunal, ciertamente no le van a gustar a unos y le van a favorecer a otros. Pero lo que a mí me llama particularmente la atención es que yo no he visto una tan sola resolución de los partidos políticos que la terminen no solamente acatando, sino que celebrando y dándole, por supuesto, el apoyo. La única resolución que yo he visto, y si hay otra, por favor, me equivoco, me corrigen, porque en el pasado dijeron no, el voto por rostro no, se fueron a la Corte Centroamericana y más tarde ellos mismos terminaron pidiendo el voto por rostro, pero para el señor Saca cuando iba de presidente. Correcto. O sea, raro, ¿verdad? Fueron a gastar plata. Pero la única resolución que yo recuerdo que le aplaudieron a la sala fue no esta, ni tampoco de los 800 millones de dólares, sino que ¿por qué no arremetieron contra la sala el partido FMLN cuando le dijo no a un recuento de votos en las pasadas elecciones Arena? O sea, explíqueme cómo esa no la repudiaron y dijeron no, la sala le está jugando la vuelta a la derecha. Cuénteme. Es que mire, es un discurso realmente hipócrita y de conveniencia, ¿verdad? No es. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Yo he oído diferentes funcionarios del FMLN. Sigfrido Reyes la vez pasada salió diciendo de que los magistrados eran violadores de la Constitución, ¿verdad? Pues a mí me gustaría que Sigfrido Reyes lo citaran aquí a este set. Yo ya lo he invitado, no viene. Y que venga a un debate con uno de los 4 magistrados para que nos explique a la población cómo él tiene razón de que las resoluciones de la sala van en contra de la Constitución, pero lo que lo explique desde un aspecto técnico. Bueno, déjeme no decirle porque que tiene boca. Al diputado Cardoza, con el enriquecimiento ilícito, lo invité muchísimas veces y nunca quiso venir acá a explicarme en qué consistía el enriquecimiento. Es que mire, mi punto es que una opinión la tiene cualquiera, ¿verdad? No, y no necesita estar bien informado, no necesita tener la razón. Y muchas veces estas personas, por tener una cuota de boca, de voz, perdón, opinan y mucha gente simple y sencillamente les cree, desafortunadamente, ¿verdad? Don Paul. Yo creo que yo me divertí bastante leyendo las críticas que le hacía Eugenio Chicas a la sala, diciendo que era una medida extraña y extra fuerte, cuando a él mismo lo destituyeron por ser partidario. La crítica de Medardo González contra la medida cautelar, yo creo que nada más confirma el hecho de que es un reparto de cuotas la que están haciendo en elecciones de segundo grado, y
están rebuznando porque quieren mantener ese reparto de cuotas. Uno de los ejes del movimiento Democracia Limpia ha sido desde el inicio, ya llevamos casi 2 años, que el Club de Zorros ya no puede ser quien decide cuál zorro cuida las gallinas. Necesitamos asegurar que las elecciones de segundo grado sean limpias y sean honradas. ¿Por qué? Porque solo así vamos a limpiar la manera en que las instituciones se manejan. Sabemos que ya hemos tenido presidente de la Corte Suprema que ha sido removido por ser partidario. Presidente del Tribunal Supremo Electoral, también. La Corte de Cuentas, ¿cuántas veces ya se los han volado? 5 creo ya son las veces. Y estos otros 3 van a ser otra vez más, porque ya están comenzando a comportarse partidariamente. El CNJ, ahorita nuestra demanda está ahí en la sala esperando ser admitida para poder proceder con eso, porque el CNJ también fue elegido mal. Estamos ante las patadas de ahogado de una partidocracia que insiste en poner chaneques en las instituciones del Estado para defender sus propios intereses en vez de proteger los intereses de la ciudadanía. Yo aplaudo el trabajo de la sala. Yo creo que en esta ocasión tenemos la única oportunidad de limpiar a través del árbitro en vez de a través de los partidos que están jugando en la cancha. Y gracias a Dios está la sala. Sin embargo, la advertencia es, estos mismos partidos son los que van a elegir la próxima sala de lo constitucional el año que viene, en 2018. Si nosotros los ciudadanos no interferimos en el voto duro de estos partidos, todo está perdido para la próxima elección de la sala. Bessy Río, por favor. Mira, yo realmente estaba observando la resolución. Yo recuerdo que estuvimos en una situación similar con Eugenio Chicas y yo no tengo idea de que la sala lo haya removido de su cargo. ¿Cómo no? Lo que pasa es que lo dejó terminar en el Tribunal Supremo Electoral. Vaya, pero hay una realidad, Sergio y compañeros que están en el panel. El Tribunal Supremo Electoral se pone en los primeros 3 magistrados porque colocan los partidos políticos. El presidente es el que gana la elección presidencial y de acuerdo a los números que cayeron. O sea, ellos lo piden. Eso en un punto. 2, los que son puestos por la Corte Suprema de Justicia, obviamente van por cuota. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Lo que yo quiero explicar es por qué el Tribunal Supremo Electoral funciona con los partidos adentro. Porque veníamos de procesos electorales donde las urnas se llenaban en los cuarteles. Tenemos un proceso electoral sumamente desconfiado. Lo único que ha permitido que funcionen las elecciones y la confianza en ellas, medianamente con las últimas elecciones, ha sido el hecho de que los partidos estén adentro. Ahora, la práctica que han tenido en el Tribunal Supremo Electoral es que el magistrado propietario es, por decirte, del Frente y el suplente de Arena. Esa es una práctica que ellos ya hacían. Entonces, obviamente, al quitar a este magistrado Rivas, sube el de Arena. Y definitivamente se da un desbalance dentro del tribunal. ¿Que eso es lo correcto? Yo estoy de acuerdo, tenemos que despartidizar las instituciones, pero tampoco podemos obviar una realidad. El Tribunal Supremo Electoral está con los partidos y ha sido siempre cuota, y ahí adentro están las facciones de todos los partidos. Hay un nivel de desconfianza grande, pero porque venimos de un sistema electoral que fue viciado, manoseado durante muchas décadas, y la idea de generarlo tribunal era para poder tener el control. La única manera que les ha generado a los partidos políticos y a esta democracia es mantener a los partidos controlando eso. Yo no digo que sea bueno, pero esa es la realidad. Okay. ¿Cómo la cambias? Hacemos la primera pausa en 8 en punto, ya regresamos. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Tenemos muy buenos consejos en 8 en punto de uno de nuestros patrocinadores. Y es que déjeme comentarle que GreenFlex, señores, promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Aquí vamos de nuevo en 8 en punto. José Portillo, estábamos desarrollando el tema de
la línea jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional ha venido sosteniendo sobre aquellos cargos de segundo grado o de elección pública que riñen con la aplicación de una norma con relación a la afiliación política que se pueda tener dentro de un instituto político. Y es que pareciera que de una u otra forma le han venido dando la razón a la sala. Vemos ahora el caso del señor Ulises Rivas, y es el partido FMLN el que sale al paso descartando esta resolución, pero en el pasado fue el señor Eugenio Chicas, pero lo vemos trabajando inmediatamente en Casa Presidencial. Correcto. Entonces, pareciera que de pronto le dan la razón. Vemos de pronto a un ex miembro de la Corte de Cuentas de la República, que ahora está en el gobierno trabajando en un Ministerio de Seguridad. Entonces, pareciera que nuevamente le vuelven a dar la razón a la sala con el tema de que sí, en efecto, es parte nuestra y nos apoyó proselitistamente hablando. ¿Cierto? Sí. Okay. Así es. Bueno, mire, en primer lugar tenemos que aclarar algo. Tener una visión de la realidad, una tendencia, digamos, yo me defino como una persona libertaria y de derecha. Eso no está mal, ¿verdad? Lo que está mal es que yo orgánicamente haya sido parte de un partido o que ese partido o que haya comprometido mi voto y mi apoyo con una candidatura en específico, o que yo haya sido parte de la estructura del partido o algo similar. ¿Por qué? Porque obviamente mi opinión va comprometida. Y tenemos que recordar que en el país la mayoría de personas que ingresan a la política ingresan para hacer una vida pegada al aparato estatal de una u otra manera. Carrera, ¿verdad? Política. Carrera política. Mm. Entonces, el tema es de que estos cargos, que deberían de velar por los intereses de toda la población, acaban siendo simplemente otro puesto en la carrera política de X o Y, y de esos ejemplos abundan, ¿verdad? Hoy te tengo como alcalde, mañana vas de diputado, después te paso al tribunal. Entonces, ahora bien, la pregunta de fondo es: ¿y qué le conviene a la ciudadanía? Pues, porque lo que pasa es que nosotros como ciudadanos lo que queremos son tribunales imparciales. Y en el caso particular este es un tribunal electoral. Veamos el caso de Ecuador ahorita y los serios cuestionamientos que hay con el Tribunal Supremo Electoral ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, al final, aquí no se trata de defender colores partidarios, se trata de tener un tribunal independiente. Vámonos al caso de la Sala de lo Constitucional. Mire, si yo a los únicos que oigo realmente con esa gran lloradera por las resoluciones de la sala, es a los políticos que salen afectados con las resoluciones, pero a la población en general. Yo tengo un tío y un primo que son abogados y que son de izquierda, y ellos están muy contentos con el trabajo de la sala, pues. Entonces, todo parece que únicamente las resoluciones importan si me afectan a mí, y las resoluciones no deberían de importarme si me afectan a mí, sino si son en bien de las mayorías, en bien del interés del buen funcionamiento de la República. Porque mientras las instituciones sigan secuestradas por partidos políticos, esto no va a funcionar, porque lo que voy a querer yo es tener instituciones hincadas. Miremos el caso de la Corte de Cuentas. Por Dios santo, si la Corte de Cuentas de la República en este país parece que no existe, y no porque hayan llegado recientemente esto, sino que históricamente hablando parece que no existe. Veamos los casos que tenemos ahorita en los juzgados. Sergio, si es que la Corte de Cuentas no ha dicho nada. Imagínense cuántas personas ha mandado probidad ya a los juzgados. Y todavía la Corte de Cuentas, mire, aquí todo bien, gracias, aquí no se ha perdido ni 5 centavos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando las instituciones están secuestradas. Y el problema muchas veces no solo es que están secuestradas arriba en los cargos que son de manera temporal o cargos de segunda elección, sino que están secuestradas en las estructuras abajo. Y eso es todavía más peligroso, porque esta gente que nunca se mueve de ahí en algunos de los casos. Y ahí es donde vimos señalamientos bien serios, por ejemplo, en el funcionamiento de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Que mucha gente dice que está siendo ocupada para extorsionar políticamente a algunas personas. A mí no me consta, pero es lo que mucha gente dice, ¿verdad? Ok. Paul Steiner, ¿va con usted? Yo creo que lo importante es reconocer que hay alrededor de 45 o 48 funcionarios que son, incluyendo los suplentes,
que son electos a puestos donde la imparcialidad es clave. Y eso es donde en el pasado tú decías, venimos de, y sí venimos de ese control, sí venimos de ese abuso, pero ya es hora de comenzar a evolucionar. Y yo creo que lo que estamos viendo es que los partidos políticos no están queriendo entrar en esa evolución democrática por voluntad propia. Lo que ahora está sucediendo es que la sala es la que está forzando esa evolución para que comencemos ya a formalizar la imparcialidad en los puestos de magistrado clave. Por ejemplo, tenemos los magistrados de la Corte Suprema, tenemos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque el objetivo no es llegar a proteger los intereses de los partidos, al contrario, es llegar a proteger los intereses del ciudadano. En una coyuntura donde los partidos no necesariamente están representando esa voz ciudadana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una partidocracia detrás de muchos de ellos que está desviando ese enfoque. Sin embargo, a menos que comencemos ya a picarle a la pared para quitar ese repello de partidocracia y comenzar a exponer las estructuras de tal manera que la ciudadanía puede verdaderamente ser representada, hasta que no logremos hacer eso, no vamos a comenzar a evolucionar de una manera democrática como deberíamos. Y lo que estamos comenzando a ver ahorita es básicamente la sala abriendo los espacios para esa evolución y dándonos la oportunidad a los ciudadanos de volvernos un poquito más despiertos, de volvernos, en vez de pueblo, volvernos ciudadanía y comenzar a presionar a los partidos políticos para que vayan cambiando su manera de operar y se vayan alejando de sus cúpulas oscuras. El cambio tiene que ser de abajo para arriba. Gracias a Dios hay un árbitro en este partido que sí es sensato y que sí está tratando de marcar el paso para que los de abajo sí comiencen a hacer los cambios. Entre más nos tardamos nosotros los ciudadanos, más vamos a tener el problema de que los partidos van a querer retomar las instituciones para darse ese beneficio. Entonces, nosotros tenemos que despertar aquí. La sala ya despertó, ya lleva casi 9 años haciéndolo y se nos está acabando el tiempo. A nosotros nos toca ahora agarrar ese batón y comenzar a correr porque nos toca a nosotros esa parte de la carrera. Ok. Bessy Río, por favor. Mira, yo insisto, en realidad lo que ha dicho el FMLN es cierto, se ha roto un equilibrio dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero porque así se han estado haciendo las cosas. Yo insisto, incluso a la gente que está en redes sociales, no estoy diciendo que eso esté bueno, pero la realidad es que hoy por hoy, sin ese magistrado del FMLN, es Arena quien tiene los dados de su lado en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, a mí también me llama la atención que Arena no ha celebrado esa resolución, porque ellos también tienen ahí adentro magistrados propios, ¿no? Porque yo no he visto una conferencia donde Arena haya dicho, yo estoy de acuerdo, qué bueno, nada, se han quedado callados. O sea, ¿Cómo vas a cambiar vos el tribunal? Déjeme entender algo, porque seguramente que la población salvadoreña no ha terminado de analizar. De la misma forma en que hay ciertos elementos en el Tribunal Supremo Electoral que tienen una vinculación más allá expresa, partidaria, con el partido FMLN, también hay elementos en el Tribunal Supremo Electoral, pero por favor, nombre y apellido. El magistrado Argüello. Ok, que tiene una vinculación con el partido Arena, ¿verdad? Eso, ¿quién todo, más? ¿Quién no lo sabe? Mira, ¿hay suplentes? Están los suplentes, por ejemplo, la suplente de Rivas es una persona que está vinculada a Arena, pero porque en el no tengo la certeza, será el diputado Walter Araujo, si nos mira, que nos podrá... ¿Por qué Walter? Porque él ha sido el magistrado presidente en este tribunal y él sabe de que los propietarios tenían ciertas corrientes y los suplentes se ponían anversos. ¿Por qué? Para poder hacer ahí... O sea, cuotas de poder. Siempre se han dado. Si los primeros tres magistrados los escoge, el primero, el presidente, es del que gana las elecciones presidenciales. El segundo es el que queda en segundo lugar y el tercero, el que queda en tercero. Desde ahí, desde esas reglas, no podés garantizar que no vas a poner a una persona que tenga un interés. Okay. Vos lo podés poner que no esté afiliado, quizás nadie lo conozca, lo vas a traer allá. Una afiliación formal.
Sí, pero los intereses reales existen. No, de acuerdo. El interés real, de acuerdo. O sea, vos lo puedes... Lo que le quiero decir es que si el día de mañana el partido Arena, la sala de lo constitucional, también lo quita, el partido Arena tiene que respetar. Es correcto. Ok. Es correcto, pero ¿cómo logras eso? Tenemos que transformar la manera entonces en la que estás... tenés esta institución y la legislación, porque la ley es clara, pues el primer magistrado, claro, lo pone el que ganó la elección, el segundo el que quedó en segundo lugar y el tercero el que quedó en tercer lugar. Ahora, no, según, lo puedes cambiar. Según yo entiendo, uh-huh, la demanda que ha ocasionado esto era contra Corte. Sí, con todos. Era contra todos los magistrados, sí, del tribunal. Y por alguna razón la sala o ha escogido ir uno por uno o ha decidido no ir por ninguno más que por este. Yo no entiendo la situación ahí, pero la demanda, como yo la entiendo original, era contra todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No sé cómo se evaluaron ahí los elementos de prueba por parte de la sala, pero si se presentó por todos, y siendo que todos son cuota, a todos los debieron haber quitado, sí, pienso yo, ¿verdad? Personalmente, yo respeto a la sala, yo he defendido a la sala, lo sigo haciendo, a resoluciones que a veces no logro comprenderlas, pero las respeto, porque las resoluciones deben de respetarse y acatarse, esa es una realidad. Y los funcionarios, pues sí, pueden emitir sus opiniones en su calidad de ciudadanos, pues, pero como parte del Estado no deberían, en eso pues tiene razón Portillo, ¿verdad? Pero hay una realidad, pues, y no nos podemos abstraer de esto. El proceso electoral en El Salvador es un proceso de desconfianza, aquí nadie confía en nadie, y si los dejemos que el que pierda toda la vida dice fraude, porque el que pierde aquí todo el tiempo dice que es fraude, pero lo único que garantiza, incluso a nivel internacional, de que se están llevando bien las cosas es la presencia de los partidos ahí. Esa es la realidad. Ahora, vos podés buscar, como les decía, a una persona que nadie conozca, que nunca haya ido a un meeting, pero eso tampoco te lo hace diáfano, porque esa persona puede tener intereses bien claros, y quien lo impulsó y a quien lo puso le va a deber. Entonces, yo creo que ese proceso de elección, bueno, si aquí es los únicos que se les pide calidad académica es a los magistrados de la sala los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decime vos en qué puesto de ministro te están pidiendo que tenga una calidad académica. ¿Cuál ministerio? En las autónomas. Entonces aquí tienes que empezar con el tema de la reforma de crear los cargos y no adecuar el cargo a la persona que yo quiero poner. Y eso desde en todas las estructuras, pues, pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral yo sí lo veo bastante difícil, no digo imposible y no digo que no se pueda hacer o que no se deba hacer. Claro que se debe hacer. Yo soy de las que creo que debemos despartidizar muchas instituciones, pero no solo es el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia tiene cuotas, el Consejo de la Judicatura tiene cuotas. Todas las demás elecciones, fiscalía, históricamente se le entrega Arena, el PDC se ha quedado con la PGR, la PDDH era del FMLN y le entregó a Arena por el tema de votos, ¿no? De bonos en la Asamblea Legislativa. Entonces, son parte de las cuotas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces que no te estén poniendo cuotas si la Asamblea es la que tiene que elegir? Yo no encuentro, o sea, la manera en la que vos vas a cambiar esa realidad. Solo poniendo los cargos adecuados, pues, y que la gente que pongas de verdad vaya en función de trabajar. Yo te digo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han sido personas que fue una suerte de negociación que permitió que llegaran cuatro personas muy buenas. Pues. Fue equivocación, realmente. No, para mí es una suerte de negociación, porque para mí es bueno todo lo que se ha dado. Para nosotros, de sorpresa. Ha sido gracias a Dios que salió, sí, así. Pero no se lo esperaban. No se lo esperaban. Pensaban que estaban eligiendo dos de derecha y dos de izquierda, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ellos, la decisión, después de tantos meses de no haberse puesto de acuerdo, uh-huh, en casa presidencial fue, y hasta llegó Cristiani y todo eso. Y estaban ahí todos los líderes de los partidos, uh-huh, y al por fin eso es que a mí dijeron, me llama la vaya, atención, dos de izquierda, dos de derecha. Pero lo que no pensaron, esta gente se iba a tocar el corazón y decir, esto lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer por la patria. Te iban a trabajar técnicamente. Los planes de Dios son perfectos. Exacto. ¿Verdad? Y es cuando entra Dios en la jugada que les mueve todo la cosa y se quedan locos, ¿verdad? Los partidos políticos jamás se imaginaron y esperaron la subordinación de todas las personas histórica.
histórica de la Corte Suprema de Justicia, claro. Subordinación histórica de la sí. Corte, porque yo veo ahí ex magistrados que se dan baños de pureza y han formado parte de eso. O sea, aquí no va a salir ningún ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia diciendo que no ha sido parte de cuotas. Uh-huh. Esa es una realidad. Ex magistrados. Ex magistrados. Que ahora andan en movimiento. Andan en movimiento, andan de todo, andan en todo. Al contrario, anduvieron viajando, gastando y ahora está procesado por enriquecimiento ilícito. Unos, así es. Ok, voy a pausa, aguántame un ratito, ya volvemos. Señores, muy buenas noches. Continuamos nosotros en este segmento. Vamos a hablar un poquito de la Fiscalía General de la República, donde uno llega al Ministerio Público y ni papel higiénico hay en los baños. Y es que este tema no es que sea pasajero, sino que simple y sencillamente el Ministerio de Hacienda, en la semana pasada conocimos que no le ha desembolsado 22 millones de dólares, 2 milloncitos únicamente adicionales en el presupuesto general de la República, pero hay 22 millones a ONG, para eso sí hay plata, pero no para el Ministerio Público. El tema es que se tiene una investigación de varios exfuncionarios y funcionarios por enriquecimiento ilícito, como el de este día, el diputado Reinaldo Cardoza, pero que paralelamente muchas personas se preguntan, ¿y la acción penal dónde está? Adicionalmente a esto, no fueron a traer la información de Odebrecht, porque no tenían plata para los así boletos. Es, para el viaje. Es decir, una información que se las iban a dar allá así en Brasil, a 15 países aproximadamente que así se hicieron presentes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor fiscal, que yo lo incentivo nuevamente acá al aire, fiscal, usted lo ha dicho, me están llevando a que yo traiga la CICI y ella viene con financiamiento? ¿Por qué no la trae, licenciado Douglas Meléndez? Arranco con usted. Mire, quizás el primer llamado que yo le hiciera al fiscal es que ya, para luego es tarde, como decimos popularmente aquí en El Salvador, traiga ya a las ICIES. No hay tiempo que perder. Señor fiscal, con todo el respeto del mundo, los partidos políticos ya dejaron en evidencia que no están interesados en que el Ministerio Público tenga recursos y que como consecuencia los investigue. Tampoco les interesan los muertos, tampoco les interesa ningún tipo de persecución del crimen, ¿verdad? Porque usted está trabajando más o menos con un 55 a 57% del presupuesto que necesita según sus propios números. Entonces, ya no le bailemos más al tema, pues llame a las ICIES. Y yo le pido a la comunidad internacional, a los embajadores, que por favor presionen por el tema también. La necesitamos. Eso es uno. Dos, señor fiscal. A los embajadores. Que... Pero el embajador de Estados Unidos está presionando y vea cómo arremete en contra de ella. Sí, no, pero lo tiene que hacer. Esa es la opinión nuevamente de Medardo y que cuando le conviene le da la mano y muchas gracias, ¿verdad? Pero la otra cuestión, señor fiscal, cuando son casos así de importantes como el de Odebrecht, yo entiendo que 12 mil dólares fueron los que hicieron falta, ¿verdad? Por favor, pídalos públicamente. Y yo estoy seguro que en este país hay ciudadanos comprometidos que se van a meter la mano a la bolsa y van a hacer cabuda por esos 12 mil dólares. Pero por favor háganlo, porque son temas tan trascendentales que se necesita hacer justicia, ¿verdad? Y a los que les interesa la corrupción, porque yo veo muchos ministros por ahí, el ministro Gerson Martínez toda la vida se anda rascando las vestiduras por temas de solo los temas de Paco Flores saca, ¿verdad? Mire, señor Gerson, usted se gastó 160 mil dólares en las máscaras que puso en el Maferrer. Con esos 160 mil dólares hubiéramos podido impulsar bien las investigaciones y le aseguro que recuperan 100, 200 millones de dólares. Entonces pongamos el discurso a la par de las acciones, no solo para temas político-electorales, bien importante. Además, le pido a todos los partidos políticos que ya dejen el discurso electorero barato. Fíjese usted, a mí me tiene muy indignado, particularmente el Partido Arena. ¿Por qué? Ven las necesidades que tiene la Fiscalía nuevamente. Y en lugar de pedir que los 4.5 millones del Seguro Médico Privado de la Asamblea Legislativa sea redireccionado al Ministerio Público para que funcione bien la cosa que hacen, no, lo aprueban.
¿verdad? Aprueban, digamos, dan sus votos en la junta directiva para que pueda haber un seguro médico privado, que ahora estábamos viendo un dato que habría que corroborarlo, pero supuestamente el Estado no son 50, como dijo Juan Valiente, sino que son 86 millones de dólares al año en seguros médicos privados. Por Dios santo, si la Fiscalía lo que necesita de presupuesto adicional son 40. 40 millones al año entre todas las instituciones en seguro médico hospitalario, decía un rotativo. Entonces, incluyendo el Ministerio de Salud. Pero es ridículo. Ojo, incluyendo el Ministerio de Salud. Pero también el Seguro Social, gente del Seguro Social tiene el Seguro Médico Hospitalario. Es que es una piñata, Sergio. Es una piñata, es un seguro médico que aquí nadie con su salario se lo pudiera pagar. ¿Pero por qué no van al Rosal? Es mi pregunta. Pues sí, pero es que los funcionarios, mientras los funcionarios no te vayan a las instituciones como el Seguro Social, el Rosales, no van a mejorar los servicios y por eso no le ponen empeño y no les interesa mejorar los servicios. Porque en el programa pasado lo dijimos, Portillo, si a 4.5 millones se han quedado de seguro médico privado la Asamblea Legislativa y le quitaron 4.2 millones al Rosales. Mi punto, Bessy, es que el tamaño del problema solo sigue creciendo. Porque a mí cuando ya me dijeron 50 millones me pareció una cifra Pero ahora que tenemos 90, señores, yo quisiera que la ciudadanía entendiera que hay industrias enteras en el país que no facturan 90 millones de dólares. Pues sí, ¿verdad? Pero ¿quiénes están atrás de esos negocios? Lo que tenemos que, desenmascarar es la hipocresía de los políticos que se rascan las vestiduras diciéndole al Estado, al Ejecutivo, que sea más austero, y ellos participan de esa piñata. El Partido Arena está tratando de recuperar la presidencia. Señores, sean congruentes. Ya no más eslogans, ya no más spots, ya no más canciones bonitas. La ciudadanía ya despertó. Queremos coherencia. Ese seguro médico privado de la Asamblea Legislativa nunca debió haber pasado y ese dinero debió haber ido a la Fiscalía. Don Paul Steiner, usted va a llegar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y va a pedir la destitución de un diputado de la Asamblea Legislativa, de un diputado del Partido Arena, usted lo mencionaba, de un diputado del Departamento de la Unión. ¿Por qué? ¿Y cómo se llama? Lo mencionábamos en un programa matutino. El diputado Jorge Escobar de la Unión es dueño de la empresa Grupo Amor SADCB. Y Grupo Amor SADCB es concesionario de la frecuencia, creo que es 91.1, si me recuerdo correctamente, FM, en la Unión. Lo ha sido por ya varios periodos y sigue siendo diputado. Lo que es sumamente importante es que eso está en contra del inciso sexto del artículo 127 de la Constitución, donde dice que concesionarios del Estado no pueden participar en elecciones popular de diputado. La Sala de lo Constitucional reforzó eso y lo aplicó también a las elecciones presidenciales en relación a funcionarios en el año 2013, cuando sacó el fallo donde declaró inconstitucional la candidatura de Saca. Y ahorita tenemos tres delitos que se han cometido en relación a esta inconstitucionalidad. La primera es el hecho de que el diputado en sí, el diputado Escobar, no debería de ser diputado por ser un concesionario del Estado. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral debe ser sancionado por negligente en no haber validado la condición de los candidatos a diputado en el año 2015, sabiendo cuál era el fallo. Y tercero, el Partido Arena debió haber prevenido que cualquier candidato se postulara o fuera postulado por su partido, sabiendo que era un concesionario del Estado y especialmente sabiendo que el fallo de 2013 estaba claro en contra de esa situación. Bueno, pero si este fuera el caso, don Paul Steiner, entonces Arena
estaría nuevamente tropezando con la misma piedra porque lo hizo con el expresidente Saca. Correcto. Que es el que abrió la sala de lo constitucional. Con totalmente, totalmente. Ignorancia de la ley no es ninguna defensa, especialmente cuando ya había sido anunciada la situación previamente. Yo creo que en ninguna ley del país tenemos ninguna sanción, ninguna manera de sancionar partidos políticos. Los partidos políticos, ya vemos, están demostrando una infantilidad en su manera de operar, tanto así que su pasión es por el poder y no por el bien común. Yo creo que hasta que no comencemos a ver cómo vamos a sancionar a estos partidos políticos para alejarlos de esa cúpula partidaria que tienen, una revocatoria de mandato, una deshabilitación de partido político. Ahorita está la amenaza de la sala sobre la deshabilitación de poder poner candidatos para la 2018. Si no entregan a los financistas. Pero que quede claro, eso es los financistas de 2015. Todavía no han entregado los de 2016. No se les ha pedido todavía los de 2017. Y dentro de esos financistas deben de haber muchas empresas aseguradoras, y por eso es que Arena no votó, porque le siguieran dando el negocio a los amigos financistas. Entonces, era lo que te decía. Ya es hora de comenzar a limpiar esta democracia. Ya no podemos seguir así como estamos. Ahorita tenemos 64% de la población, de acuerdo a varias encuestas, que rechaza a todos los partidos políticos. Y que van a cometer el error de no ir a votar, y el no ir a votar permite que los partidos puedan elegirse con sus bases. Gracias, porque ese es el peligro. Y ese voto duro, ya lo vimos en 2015, ese voto duro nos dio la situación que tenemos ahorita. Ese voto duro, si es el único que vota en 2018, va a ser el que va a perpetuar la misma situación otra vez. Si nosotros, los que rechazamos a todos los partidos políticos, no encontramos una manera de obviar a esta gente y sacar a esos buitres de la Asamblea, vamos a terminar con una sala de lo constitucional compuesta de chaneques. Y vamos a regresar a las que teníamos antes. Exacto, eso es un retraso de 15 años. Es regresar a las que ya teníamos. Bessy Ríos, usted atrás quería hablar acerca... Mira, yo estoy bastante preocupada por la falta de pago a los 5,000 empleados, tanto administrativos como maestros, de los tres institutos nacionales más importantes del país. Lo voy a decir por los nombres que la mayoría lo conocen, yo sé que se les ha cambiado el nombre, es la ENCO, el ITI y el INFRAME. Son los institutos más grandes de este país que tienen mayor población estudiantil, los estudiantes se están bolseando. $2 cada uno para poderle pagar a sus maestros, porque ellos no quieren dejar de recibir clases. Por favor, ministro de Hacienda, traslade los fondos para que el ministro Canjura pueda suplir esos pagos. Esta gente ya fue a la Asamblea Legislativa, ha denunciado que tienen 3 meses de no recibir salario. No se vale, es la educación de nuestros jóvenes, es nuestra población en la que está perdiendo las oportunidades. Los maestros comen también, hay que tener conciencia con la población. Lo mismo está con el movimiento de trabajadores de la policía. Ellos están denunciando que hay un montón de policías que no han recibido su bono y tampoco han recibido su sueldo completo. Ok, caballeros, yo quiero hablar con ustedes acerca del recorte al subsidio particularmente. Ha calado fuerte este tema por cuanto muchos dicen, bueno, nos aumentaron el sueldo mínimo y luego nos retiran el subsidio a la electricidad. Fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opina usted con relación a este tema. Ya se lo vamos a presentar más adelante, porque ciertamente no le ha caído como muy en gracia este tema a la población salvadoreña. ¿Cuál es su opinión, don José? Mire, en primer lugar hay que hablar las cosas con claridad, y la focalización de los subsidios es necesaria, pues esa ha sido una recomendación técnica que han dado organismos internacionales, que Arena mismo la propuso en su momento y con la cual yo estoy de acuerdo. Entonces, con la focalización de subsidios estoy de acuerdo por un tema de lógica de ingresos. Yo conozco muchas personas y personalmente yo considero que mi cuota de agua es muy baja, ¿verdad?
parte de por un tema de subsidios. Pues siquiera a mí por lo menos me deberían de estar cobrando el costo de producir el agua y no me cobran eso, me cobran mucho menos. Entonces creo que el subsidio está, en ese caso está mal dado, incluso para mí, ¿verdad? Ok, aguántame un ratito. Sí, quiero decirle que la población salvadoreña, José, no considero que sea congruente por cuanto es mucho más el impacto que se le causa sobre el tema del recorte al subsidio que verdaderamente la austeridad de los tres poderes del Estado y sus autónomas, porque siguen gastando plata. Para que ustedes me puedan conversar sobre eso, aguántenme un ratito. Producción, veamos. Escuchemos lo que dijo la población salvadoreña abordada por las cámaras de Canal 33. 8 en punto. No me parece, no está muy bien, pues, o sea, no son medidas en estos momentos para poder sacar adelante al país, no me parece. Estaríamos siempre afectados, vea, más que toda la gente que a lo mejor vive de eso, de que el sueldo mínimo, vea. Y con esto de los subsidios, pues, no crea, a todos nos afecta, ¿verdad? Tanto al pobre como al mediano, ¿verdad? Nosotros somos, me imagino yo que el mediano, ¿verdad? El empleado, y nos afecta también, ¿verdad? El gobierno, para mí, lo está haciendo bien, pues. Porque se ha hecho un estudio, pues, a las colonias que se les está quitando. Yo creo que la gente más necesitada, pues, es la que tiene que gozarlo. Y de eso se trata, pues yo creo que sí lo está gozando la gente que tiene mayor necesidad. La verdad que es algo que tuvieron quizás como que consultarlo antes de todo. Es cierto, en cierta parte quizás beneficiaron al pueblo con aumentarle el salario mínimo, algunas empresas, entre comillas. Pero a la misma vez ahí está como la repercusión de todo eso, pues, y en mi caso a mí me salían como $9 de energía y hoy pago como cerca de $23. Que son unos desconsiderados, porque sabiendo cómo está la situación en el país, la situación económica, no deberían de hacer eso, porque ellos como tienen su sueldito, ¿verdad?, bien elevadito, entonces ellos no les importa lo que el pueblo pase. Okay, ¿por ti? Me quedé en que estaba de acuerdo yo con la focalización de los servicios por razones técnicas. Ahora bien, en lo que no puedo estar de acuerdo es en la parte que la última señora mencionaba. Cuando tenemos un digamos todo un aparato estatal, y no solo el ejecutivo, sino todo el aparato estatal, que tiene sobresueldos, que tiene puestos innecesarios, que tiene nuevamente el tema de los seguros médicos, que tiene etcétera, 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 donde sí se va dinero que bien pudiera ser ocupado para subsidios, ahí es donde no estoy de acuerdo en la lógica que se ocupa, porque todo apunta a que el gobierno lo único que no está dispuesto a hacer es a tocar sus preventas, no está dispuesto a tocar sus beneficios. Primero toquemos a la población. Entonces, esto de haber aumentado el salario mínimo de forma inconsulta, ¿verdad?, y que ha causado repercusiones en personas que han perdido su salario, mucha gente lo que no alcanza a ver es que este es un tema acumulativo, exponencial. El tema cuando subieron el salario mínimo, posiblemente a esa persona que le subió el salario mínimo, ahora, como bien vemos, va a tener que pagar más por agua. Pero algunos servicios le subieron a esta misma persona como producto del aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque la grada fue tan alta que tuvo que salir a compensar. Y en otros casos son las mismas personas que querían beneficiar las que han perdido su trabajo. Entonces, realmente, Sergio, lo que necesitamos es que el aparato del Estado se deshinche para poder salir adelante. No, Paul. Tenemos un gran montón de mitos y un gran montón de mentiras. Primero, el incremento al salario mínimo solo afectó a 150 mil personas. Eso no ha subido el costo de vida de El Salvador. Entonces, dejémonos de ese mito, porque no es cierto. Lo que sí está... Paul, a mí me ha subido, déjame, a mí me ha subido tres servicios. Déjame terminar la idea. A mí me ha servido tres servicios. Lo que tenemos que entender es que el incremento al salario mínimo apenas afectó una pequeña proporción de la población. No ha sido lo que ha causado el incremento. Lo que ha causado el incremento significativo del costo de vida ha sido el tremendo incremento de ANDA del año pasado, por ejemplo, de agua, donde tuvieron hasta un superávit de 44 millones de dólares, o 48 millones de dólares el año pasado. ¿Cómo van a cobrar más de lo que tienen que gastar? Sin estudio técnico. Exacto. Encima de eso tenemos
una situación donde el gobierno nos ha estado dando mentiras desde el inicio. Llega el ministro Cáceres y dice que necesitamos 1.200 millones o nos vamos al impago. No, 1.200 millones era lo que necesitaban para terminar hasta 2019. Arena les aprobó 550 millones, cometieron el gran error de que no tenían corte de cuentas y por eso no pudieron emitir los bonos hasta la semana pasada, emitieron los bonos, pero han tenido pisto hasta entonces. Ya tenían el acuerdo con Bolivia de que les compraran 200 millones. Con letes. Una alta tasa de interés. Ridícula. Entonces, ya es hora de que se dejen de paja. Y yo creo que, más que nada, tiene que comenzar a recordarse de que el problema es proteger el sobregasto en el presupuesto, bajándole el beneficio a los ciudadanos. Está bien que le bajen el subsidio si le están creciendo los ingresos al ciudadano, si le están estimulando la economía, si hay más trabajos, etcétera, si están empoderando el emprendimiento, pero no lo están haciendo. Ahorita lo que están haciendo es cavando un hoyo más grande para el ciudadano, pero protegiendo sus propios gastos. Okay. Eso no se vale. Mira, yo espero que los diputados y diputadas estén ya en función de apoyar a los fondos que necesitamos, ¿verdad? Porque hacen falta los fondos. Espero que el ministro Cáceres suelte la plata, la fiscalía lo necesita, hay muchas investigaciones. Estoy esperando los casos prometidos por Providad nuevamente en otro programa contigo, Sergio, lo digo, ¿qué pasó con los demás casos? No los veo salir. Okay. Creo que es importantísimo que se le pague a estos maestros. Está el diputado Cardoza, pero ya viene Cifrido Reyes. Sí, cinco anunciaron. Y Ana Vilma Descolar y Guillermo Gallegos. Sí, esas son las investigaciones que vienen y no hay fondos en la fiscalía. La fiscalía todavía le debe al despacho de abogados americanos, que aquí anduvo cobrando el abogado, pidiéndole reunión a todo mundo y nadie del partido de FMLN lo quiso recibir, ni nadie del gobierno. Se escondieron como cuando te iban a tocar, mire, deben las tortillas de la semana, vea, y nadie lo recibió. Creo que vale la pena que se apueste por el país y por la educación. Yo oigo que se habla de la educación, pero no le están pagando a estos maestros. Yo estoy preocupada por la elección del nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que se suspendió. Me preocupa, Jaime Campos ha sido un gran elemento, alguien que impulsó mucho ese trabajo en el instituto y va para afuera. Es grave, o sea, no solo son lo del tema de los magistrados. Y esperar a ver qué es lo que termina de hacer este gobierno. La verdad que el tema de los subsidios es bien grave. Yo todavía no termino de entender cuál es el criterio técnico. Te hablan de que solo las personas más necesitadas y en las áreas rurales, cuando sabes que en la área rural no hay agua potable y no hay energía en muchos sectores. No sé a quién le están dando ahí el beneficio. No conocemos el estudio y el criterio. Si solo porque vivís en una zona y se considera que esa zona es de pulvalía, te tienen que subir la factura del agua y la energía eléctrica. Y vos no sabes si la persona que está ahí está sin trabajo o tienen trabajos con bajos salarios. Pueden haber logrado en algún momento tener un ingreso que les permitiera vivir en esa zona. Yo creo que hay mucho que nos tienen que explicar, pero sobre todo y ante todo creo que el señor presidente debe de hacer los cambios. Debe de hacer los cambios. Hágalos con el gabinete económico y por favor también llévese al señor del zoológico, porque esa grosería que hicieron con Gustavito, de verdad que no tiene increíble, nombre. Increíble, ¿verdad? Es que nadie oyó nada. Yo no puedo creer que ese animalito lo hayan golpeado y que ese animalito no haya hecho un ruido o un sonido y nadie escuchó nada. O pensando como delincuente, ¿cree usted que realmente esto lo hicieron para cambiar un poquito los temas? Porque yo he escuchado de todo en este país. Ay, sí fue por eso, pues que les caiga un chorro de hierro revertido en la rabadilla, de verdad. Bueno, pausa, señores. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. José Portillo, caballero. Mire, solo quiero hacer un comentario. No tengo tiempo, paute con nosotros. Que los troles estén respondiendo de la forma que han respondido, nos dan la razón. Hay bastantes troles. Uy,
como nunca. ¿En serio? Sí, sin duda se tocó temas delicados. Sensible. Bonito, entonces. ¿Verdad? Nos están generando las redes. Don Paul Steiner, un placer. Gracias, usted los traía. No los traje. Con este tema del Trump Center. Y ya los voy a ver, ya los voy a ver. Aprovecha tu entrevista de mañana y tu invitado y preguntarle que por qué no le han pagado a los maestros. Bueno, señores, mañana viene el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y estaremos conversando sobre todos estos temas que usted desea conocer. ¿Para cuándo los cambios, decirle? Pregunta a Bessy Ríos. Mañana le vamos a preguntar si en efecto el titular de Hacienda ya no va. ¡Ay! La Caja de Crédito de Colón, señores, es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí lo tenemos, por supuesto, esa pregunta viene de que se ha viralizado en las redes sociales. Se la vamos a preguntar mañana. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: la resolución de la Corte Suprema sobre el magistrado Riva del Tribunal Supremo Electoral podría terminar en un posible fraude electoral para los próximos comicios. Fue la pregunta, un 54% dice que sí, que hay posibilidades, un 46% que no va a afectar en nada. De 226 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte y la cobertura de la selecta cuscatleca versión playa a el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Soy Sergio Méndez, así están las cosas. Será hasta mañana. Si le gustó la entrevista, coméntela. Que el Señor los bendiga a todos.